Yo, por mi parte, decir que es un placer tenerle aquí y que, bueno, sabéis que es el director del Observatorio de Derechos Humanos. Bueno, es profesor de la Facultad de Derecho, es el vicedecano y es filosofía del derecho, ¿no? Sí. Filosofía del derecho y derechos humanos. Exactamente. Bien, Diego. Bueno, y estáis en la comisión para elaborar un plan nacional sobre derechos humanos. Estuvisteis. Estuvimos. Bueno, buenos días. Pues eso ya lo comentas tú. Sí. Vale. Pues si queréis empezamos por ahí o por otro sitio. ¿Esto se oye? No. ¿Ahora? Sí. Bueno, mientras esto se instala y como decía Marta, bueno, ante todo, buenos días, ponernos formales por un instante. Buenos días y muchas gracias a Marta por la presentación y muchas gracias por tener la posibilidad de participar en este curso, máster, que lleva ya mucho tiempo y eso indica que es un máster que tiene una calidad contrastada, no por el que os habla, sino porque todos los que han participado en ocasiones anteriores evidentemente han hecho un buen papel y una buena formación y por lo tanto las cosas no salen de la nada. Y el trabajo que me consta que hay detrás de todo esto y las preocupaciones que hay detrás de todo esto, uno las conoce por otro tipo de razones relacionadas fundamentalmente precisamente por eso que señalaba Marta de los estas actividades de gestión a las que nos dedicamos en alguna ocasión, pues nos permiten ver que precisamente hay muchos papeles, muchas cosas, mucho que coordinar, mucha gente con agendas y todo esto pues es mucho trabajo. Por lo tanto, creo que es de valorar precisamente eso por un lado y segundo agradecer, insisto, el poder estar aquí diciendo o intentando decir algo en torno a el derecho a la salud. Y yo antes, bueno, creo que esto ya está más o menos en marcha. Como estamos empezando más o menos en hora, yo, para seguir el horario, a las 11 en punto, liquido la presentación, ¿no? Creo que es así, ¿no? Sí. Sí, más o menos. Pero bueno, más bien, no, siempre nos faltará tiempo o no, seguramente, ¿no? Mientras localizo en todo este mare magnum de cosas, yo lo que voy a hacer es trabajar con los estándares internacionales de derechos humanos. Y entonces lo que vamos a ver aquí es cómo se formula el derecho a la salud en el marco internacional de derechos humanos. Por lo tanto, yo creo que vamos a ir poco a poco, entre otras cosas, porque muchas veces la terminología jurídica pues tiene un espacio concreto y una significación concreta y yo creo que este es una cuestión que debemos ir progresivamente aclarando. Entonces, como esto es así, cualquier duda, pregunta, consideración que entendáis que hay que hacer, pues me la vais sugiriendo y yo, en la medida que pueda, la iré resolviendo. Anticipo desde aquí que lo que yo vaya a decir o alguna de las cosas o algunas diapositivas que están aquí, si os pueden interesar, pues yo os lo puedo pasar porque estará toda la normativa internacional, estarán todas aquellas cosas que os puedan resultar, creo, interesantes para hacer un marco jurídico. ¿Por qué? Y en estas cosas cada vez insistimos más, es decir, porque es interesante que vosotros sepáis, aunque no seáis, porque de derecho yo solamente identifico a una persona, ¿por qué de alguna forma familiarizarse con todas estas, con todos estos términos jurídicos y con todo este planteamiento del derecho a la salud en términos universales? Por la sencilla razón de que cada vez más esta referencia a lo que es el marco normativo internacional se exige en distintas convocatorias públicas relacionadas, por ejemplo, con la Junta de Castilla y León, si queréis ir a proyectos europeos, todo ese tipo de cuestiones están en ese exigen o van a exigir ese tipo de cuestiones. Por tanto, esta es una de las razones por las cuales es interesante o consideraba interesante afrontar todo esto desde lo que es el derecho a la salud en el marco internacional, porque al fin y al cabo es donde nos vamos a mover, ¿no? Bien, pues sin más dilación, un poco este va a ser el esquema, un esquema un tanto ambicioso, pero en cualquier caso, insisto, se trata de que vosotros aquí
os hagáis un poco cuenta de las distintas cosas que abarca y tiene el derecho a la salud. ¿Estáis? Yo os preguntaré muchas veces si estáis o no estáis. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? Bien. Antes de empezar, como tenéis, en este sentido, de algún modo tenéis el cerebro no contaminado y la mente no contaminada por estas cosas que nosotros sí que tenemos ya contaminadas y las vemos con un prisma determinado, vamos a trabajar de la siguiente manera. Mirad, olvidaros, casi esto me molesta. A ver, el trabajo va a ser este, o cómo trabajar de esta manera. Metodológicamente la cosa es aparentemente fácil, pero metodológicamente es muy sencillo. Nosotros lo que vamos a construir es estándar internacional del derecho a la salud. ¿Está? Estándares internacionales. Con este estándar internacional, nosotros analizamos el derecho a la salud de cualquier sitio, porque el estándar internacional nos sirve para analizar el derecho a la salud en España, en Francia, en Portugal, en un país de África o en un país de Sudamérica o de Asia. ¿Entendida la metodología? Es decir, no es más que esto. Es decir, bueno, no es más y tampoco menos, pero entendido esto, entonces ahora lo que nos queda es rellenar. Y nos queda rellenar dos cosas. Nos queda rellenar la primera parte, es decir, qué es el estándar internacional, cómo se construye y qué es. Y para tener el marco, es decir, las referencias con las cuales nosotros analizamos cada una de las situaciones que tenemos en cada país. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ahora, lo que nosotros necesitamos son dos cosas. Una, saber, y para eso estamos aquí, o para eso estoy yo aquí, cómo se construye el estándar internacional, por un lado, y por otro lado, yo tengo que saber cuál es la realidad de cada país. ¿Para qué? Porque si yo sé cuál es el estándar internacional y yo sé cuál es la realidad del país concreto en términos de derecho a la salud, entonces tenemos resueltas dos cosas. Una, ¿qué tiene que hacer el Estado? Porque evidentemente, ¿me vais siguiendo bien? ¿Sí? ¿Sí? Bien. El Estado correspondiente dirá, si estos son los estándares internacionales y mi derecho a la salud está en estas condiciones, me falta del derecho a la salud esto, esto, esto y esto. Por lo tanto, las políticas públicas tienen que ir destinadas a esto, esto, esto y esto. ¿Vamos bien? Bien. Si en vez de hablar de políticas públicas, lo que hablamos es de cooperación internacional al desarrollo, pues la medida es muy sencilla. Misma metodología. El derecho a la salud consiste en esto, estándar internacional, vamos al país correspondiente sobre el cual cada uno de nosotros trabajamos y entonces decimos, ¿qué situación tiene el derecho a la salud en este país en el que nosotros trabajamos? Y entonces, detectamos cómo va, porque tenemos un elemento claro de referencia. ¿Vamos bien? Bien. Entonces, cooperación internacional. ¿En qué ámbito o en qué marco se va a desarrollar nuestra cooperación internacional en el marco de la salud? Pues en aquellos aspectos en los cuales el Estado correspondiente o el derecho a la salud correspondiente no se cumple o, de alguna forma, es insuficiente. ¿Esto está entendido? Pues entonces, buenos días, muchas gracias y me marcho. Es decir, esto es todo. Esto es todo como lo vamos a trabajar. ¿Esto está bien? Sí. Esta es la metodología, no es otra cosa. Esto, que yo en dos palabras y podía haber traído tres diapositivas, esto es lo que se denomina enfoque basado en derechos humanos en las políticas públicas y en la cooperación internacional al desarrollo. Esto es así, es decir, esto es esto, no hay más. Entonces, aquí nos encontramos con los siguientes problemas y casi que es el siguiente. Si nosotros tenemos el estándar y tenemos el país, tenemos dos cosas. Los obligados generalmente en relación con el derecho a la salud son los estados. Voy aclarando términos para que nosotros nos vayamos entendiendo bien. Si hay alguna cuestión, insisto, me preguntáis. Nosotros en relación a los derechos humanos generalmente trabajamos con tres titulares. Uno, el titular del derecho, es decir, la persona titular del derecho, que disfruta el derecho. Dos, el titular de la obligación, es decir, aquel que tiene que hacer cosas para que yo pueda satisfacer, para que yo tenga un derecho garantizado, para que yo tenga un derecho protegido, ¿está? Y el tercer elemento o el tercer sujeto que aparece es el titular de la responsabilidad. El titular de la responsabilidad, digamos que es un titular
que si yo lo expreso en vez del derecho a la salud o el derecho a la educación, pues lo entendemos muy claro. El titular del derecho a la educación es un niño o los menores. El titular de la obligación es el Estado, que tiene que poner los colegios. Pero el titular de la responsabilidad en el derecho a la educación de un niño son los padres, son los profesores. Es la comunidad educativa, es la comunidad en términos generales. ¿Por qué? Porque también el hecho de que un padre pueda llevar a un niño en las mejores condiciones al colegio tiene que ver con su responsabilidad. Por lo tanto, para el cumplimiento de un derecho tenemos tres titulares. El titular del derecho, el titular de la obligación y el titular de la responsabilidad. Todo esto lo iremos conjugando e iremos viendo cómo funciona. ¿Hasta aquí vamos bien? Si esto está fijado, ahora lo que vamos a hacer es, por una parte, rellenar el estándar internacional, ver cómo se construye, ¿sí? Y por otro lado, ver dónde podemos acudir para saber cómo es la situación del derecho correspondiente en cada uno de los países en los que podemos trabajar. ¿Está? ¿Está? Eso es, en síntesis, todo lo que vamos a hacer a lo largo de este tiempo. Evidentemente, hay muchas cosas más relacionadas con el derecho a la salud, porque el derecho a la salud es quizá, uno junto al derecho a la educación, de los más complejos y de los más difíciles. Entre otras cosas porque directamente no aparece en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y lo vamos a ir viendo. Aparecen referencias, pero aparecerá después en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero eso lo vamos a ir progresivamente viendo. Con esta estructura, que esta estructura os sirve para ahora, para el futuro y para siempre, porque siempre va así, vamos a intentar construir toda esta cuestión. Entonces, si observáis, en los puntos iniciales del índice, dice aspectos fundamentales de derecho a la salud, los estándares internacionales. Entonces, lo que vamos a ver es el estándar internacional. Yo os diré, ya hemos terminado con el estándar internacional, ¿no? Instrumentos normativos, observación general e indicadores. Y me explico. Antes de empezar con nada, y antes de decir nada, hemos fijado bien cómo vamos a trabajar, metodología. ¿La hemos fijado bien? Bien. Ahora, entonces tenemos una primera parte. La primera parte es la siguiente. El derecho a la salud aparecerá en distintas normas y las vamos a ver. No las vamos a ver de manera exhaustiva porque simplemente se trata de saber dónde están y entonces habría que buscarlas. Y no habría demasiado problema en ese sentido. Nosotros tenemos las normas, pero, por ejemplo, y para que nos entendamos bien, uno de los pactos es de 1966, en el que se recoge el derecho a la salud. Ya veremos cómo se define exactamente ese derecho a la salud. Bien, 1966. Algo que se proclama en 1966 lo tenemos que aplicar en 2017. Evidentemente, el espacio temporal entre 1966 y 2017 es un espacio temporal enorme. Las circunstancias y la vida han cambiado. Las condiciones de la salud han cambiado, es decir, han cambiado muchísimas cosas en tanto tiempo. Por lo tanto, se hace necesario adaptar esas normas a las circunstancias, a las interpretaciones, a las condiciones que han ido progresivamente cambiando. ¿Bien? Bien. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo debo interpretar el derecho a la salud en términos internacionales? En este proceso y espacio temporal. Y entonces la cuestión es la siguiente. Bueno, aquí lo siento, pero esto es lo que hay, es decir, es cuestión jurídica, ¿no? Cada uno de los convenios, tratados, pactos, tiene un órgano de vigilancia. Habréis oído decir o hablar del Comité de Derechos Humanos, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Comisión, dependiendo de las épocas, ¿no? Bien, estos órganos de vigilancia que tienen, por ejemplo, Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, todos estos tratados y convenciones tienen un comité de vigilancia. Este comité de vigilancia hace aclaraciones, hace consideraciones sobre cómo debe interpretarse esa convención. ¿Me vais siguiendo bien? ¿Sí? Perdona que lo pregunte muchas veces porque esto es un sumatorio, ¿de acuerdo? Sí. ONU, estamos trabajando, perdón, mira, eso es una buena pregunta. De momento nos estamos moviendo en lo que se llama Sistema Universal de Derechos.
Luego iremos progresivamente hablando, pero eso te lo aclaro después, ¿vale? Es decir, la construcción, bueno, te lo aclaro ahora y punto. La construcción del el estándar internacional de lo que es el derecho a la salud no solamente son las normas de Naciones Unidas, es decir, no solamente está el sistema universal, lo vamos a ver ahora, pero por si acaso, para que nos entendamos, sino también habría que mirar al Consejo de Europa y a la Unión Europea, en nuestro caso, digamos, europeo regional en este sentido. En otras circunstancias, tendríamos que ir a mirar lo que dice la Declaración Americana de Derechos Humanos o la Carta Africana de Derechos Humanos, ¿de acuerdo? Pero ahora, de momento, estamos en el sistema universal de Naciones Unidas, ¿vale? Entonces, estos pactos internacionales tienen siempre estos comités, ¿no? El comité correspondiente, ¿no? Y estos nos dicen cómo tienen que ser interpretados los distintos tratados. Y, por ejemplo, puesto que estamos en la Facultad de Educación, la pregunta es, ¿qué es educación inclusiva? ¿Qué es educación inclusiva con las personas con discapacidad? Entonces, podemos estar debatiendo muchísimo tiempo aquí, pasando muchas horas entretenidos sobre ese tipo de cosas, pero la observación general número 4 del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad ha definido lo que es la educación inclusiva relacionada con las personas con discapacidad. Se acaba un poco la discusión. ¿Me entendéis por dónde van las cosas? Bien. Esa interpretación que se hace de los distintos tratados y se hace de los distintos convenios se expresa a través de lo que veis ahí escrito, son observaciones generales. El comité se expresa o expresa cómo debe interpretarse un tratado o cómo debe interpretarse el derecho a la salud a través de observaciones generales. En este caso en particular, la observación general número 14 es la que nos dice cómo debe interpretarse el derecho a la salud. ¿Vamos bien? Vamos bien. Por último, ¿qué nos queda? Por último, ¿qué nos queda para entender bien la cuestión de estándares internacionales, ¿no? Esto ahora a lo mejor es un poco críptico, pero luego lo vamos a ir viendo en distintos documentos y en distintas cosas. Por último, que nos queda son los indicadores, ¿no? Indicadores para construir ese estándar internacional. Hay guías de indicadores, insisto, se lo digo a Marta y lo digo a todos. La clase de hoy o la presentación de hoy es el inicio de una buena amistad. Es decir, lo que necesitéis de aquí en adelante, pues lo pedís, por la sencilla razón de que os podemos hacer referencias, porque claro, dar aquí todo. Por ejemplo, hay en la guía de indicadores de Naciones Unidas sobre distintos derechos, entre ellos el derecho a la salud, pues lo podemos encontrar en una página web concreta y si hay tiempo os la señalo. Por lo tanto, ahora nos quedan los indicadores. Indicadores. ¿Qué es eso de indicadores? Pues algo básico para detectar el cumplimiento del derecho correspondiente, en este caso el derecho a la salud. Y me intento explicar. Vamos a ver. ¿Todos los que estamos aquí tenemos derecho a la salud? ¿Sí? Sí. ¿Disfrutamos del mismo derecho a la salud? Esta sería la otra pregunta. Es decir, lo que quiero expresaros es, los derechos tienen dos dimensiones, extensión e intensidad. Extensión, tenemos todos derecho a la salud, pero en la intensidad no lo disfrutamos igual. ¿Por qué? ¿Cuánta distancia tenéis al hospital más cercano? ¿5, 10 minutos, una hora, un kilómetro, dos, 100 kilómetros, 200? Cuando llegáis a ese hospital, ¿qué tipo de servicio recibís? ¿Los médicos tienen formación suficiente? ¿Cuántos pacientes tiene cada uno? ¿Cuántas operaciones realizan? ¿El personal de enfermería? ¿Cuántos enfermos tiene a su cargo? Etcétera, etcétera, etcétera. Formalmente, todos tenemos derecho a la salud. Pero claro, no es lo mismo tener un centro de salud a la vuelta de la esquina que tener que recorrer kilómetros, como les pasa a muchas personas, para recibir una prestación o un servicio muy reducido y de escasa calidad. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos son precisamente eso, indicadores. Por ejemplo, algunos de los que yo he señalado, pero hay muchísimos más y ahora de momento simplemente indico que hay indicadores. ¿Esto está claro? ¿Esto está claro? Indicadores. Es decir, todo esto
contribuye a que nosotros podamos saber en qué consiste, qué es y cuál es el grado de disfrute y de protección del derecho a la salud. Si yo tengo un médico con una cualificación justita y a su cargo 5 o 1.000 o 2.000 personas, no es lo mismo que un médico que tiene un número mucho más reducido, con una capacidad de formación y de irse progresivamente formando, etcétera, etcétera, todo un servicio sanitario a nuestra disposición. Son dos dimensiones distintas. Yo afirmo, o se puede afirmar, que todos los seres humanos del planeta tienen derecho a la salud, pero, jolín, entre unos y otros hay una gran diferencia. Una cosa es la extensión y otra cosa es la intensidad. Y lo que tenemos que medir es la intensidad. Y para eso están los indicadores. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Volved un poquito. ¿Estamos? 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 Bien, pues vamos con la primera parte, que sería esa, la de elaborar este espejo o este molde con el cual nosotros valoramos y analizamos las distintas circunstancias o los distintos ámbitos o el distinto contenido o los distintos aspectos del derecho a la salud. Bien, primera cuestión, y ahí pone, el derecho a la salud es un derecho inclusivo. ¿Qué quiere decirse con eso? Que cuando yo hablo de derecho a la salud, no solo hablo del derecho a la salud, y lo veremos también un poco más adelante, son algunas consideraciones. El derecho a la salud, en los dos apartados primeros, es un derecho inclusivo y el derecho a la salud comprende algunas libertades. Es decir, yo para ejercer el derecho a la salud no solamente quiero unos medios con los cuales tener las mejores condiciones de vida relacionadas con la salud, sino que al mismo tiempo, en el marco del derecho a la salud, se ejercen otros derechos. Es decir, el derecho a la salud atrae otros derechos y atrae otras libertades y las incluye. Es decir, yo mal puedo ejercer el derecho a la salud. Dicho así, el derecho a la salud no se dice nada, pero cuando añadimos, por ejemplo, que el derecho a la salud incluye el derecho a la salud reproductiva, evidentemente hay un componente de incluir determinadas libertades e incluir determinados derechos de autonomía, de toma de decisiones personales, que también es un derecho. Es decir, el derecho a la salud no es solo el derecho a la salud, sino que atrae a otros derechos para poderse realizar de manera plena y satisfactoria. ¿Entendemos todo esto? Es decir, el derecho a la salud no es solo derecho a la salud. Son muchas. Es decir, para que nos entendamos, es también derecho al agua potable, es también derecho a una vivienda digna, es también derecho a comer adecuadamente. Es decir, y esto forma parte del derecho a la salud, o por lo menos son derechos especialmente vinculados con el derecho a la salud. Pero el derecho a la salud es un derecho, por eso, inclusivo. Y es un derecho que atrae y mete dentro determinadas libertades. Porque en el derecho a la salud aparecen el principio de autonomía, el principio, por ejemplo, de tomar nuestras propias decisiones en relación a qué tipo de tratamiento nosotros queremos, cuáles sí, cuáles no. Es decir, todo ese tipo de cosas está dentro de esta cuestión, ¿no? Y como digo, el derecho a la salud comprende algunos derechos. Deben facilitarse servicios, bienes e instalaciones de salud a todos sin discriminación. A todos sin discriminación. Por lo tanto, basta con hacer una llamada a un recorrido rápido, y puesto que estamos en el ámbito internacional, esto es muy sencillo. Es decir, prácticamente no hay que ni explicitarlo. Es decir, no todas las personas reciben la misma derecho a la salud, y mucho menos en condiciones de no discriminación. Aquí voy a empezar. Sí, me voy a meter en una pequeña cosa, pero para que entendamos bien, porque claro, entendemos bien que hay, y esto es así, muchas mujeres, muchas niñas, muchas personas que por circunstancias, como lo vamos a ver después, no me voy a entretener en estos colectivos de momento, que están fuera del sistema, que no se atiende adecuadamente, ¿no? Pero hay otras cosas mucho más sutiles que no se aprecian y que, bueno, a lo mejor voy a emplear un tiempo que no es, pero para que nos entendamos, que tiene que ver con el estatus social y la pobreza. Y es lo siguiente. Se dice en muchos sitios y en muchas circunstancias que el derecho a la salud se puede exigir en los tribunales. Y lo observaréis mucho, sobre todo en Estados Unidos, sobre todo en muchas ocasiones esto sucede en América, sobre todo cuando habláis con personas en Brasil, Colombia, etc. No, puedes pasar a los tribunales y el derecho, y puedes exigir el derecho a la salud. No como los europeos, en especial los españoles, que nosotros no vamos a un juzgado a pedir el derecho a la salud. ¿Me entendéis bien? ¿Por qué nosotros tenemos...? Bien. Cuidado con eso, porque evidentemente no está más protegido el derecho a la salud
yendo a exigirlo judicialmente que con un sistema como el nuestro. Y me explico por qué. Voy a intentarlo explicar claramente. Vamos a ver. En estos países, digamos que la sanidad pública tiene una cobertura limitada, bastante limitada. Por lo tanto, para recibir una salud de calidad, ¿qué necesitáis? Una salud privada. ¿Qué salud privada te puedes... ¿Qué salud privada... ¿A qué grado de salud privada puedes aspirar? ¿Perdón? Según el dinero que tengas. Por lo tanto, la póliza que vayas a contratar con la compañía de seguros viene determinada por la pasta que tengas, es decir, por tu nivel económico concreto. Entonces, si tú vas al centro sanitario correspondiente y lo que haces es no te ofrecen el servicio sanitario que tú tienes contratado, ahora, entenderéis bien, me voy a los tribunales y exijo mi derecho a la salud. ¿Pero qué derecho a la salud exiges? Si tú tenías contratado una póliza con 5 servicios, el tribunal que te va a reconocer estos 5 servicios. Si tú tienes una póliza de 100 servicios, te reconocerá 100, pero estás discriminando a las personas por razones económicas, aunque puedas ir a exigirlo a los tribunales. Es decir, cuidado con eso, porque en muchas ocasiones siempre está el tema de los derechos económicos y sociales, la salud tenían que ser exigibles y judiciabilizados. Bueno, hay problemas en este sentido y a veces es una cuestión complicada. Lo que hay que exigir, y si no se cumple, pues ir a los juzgados a hacer determinadas cosas. Pero el hecho de que un derecho a la salud en particular sea exigible jurídicamente o judicialmente no es mejor garantía, porque lo que te está protegiendo es la póliza de seguro privado que previamente has contratado. Por lo tanto, a todos sin discriminación. No se puede discriminar a nadie al acceso a la salud por, evidentemente, todas las razones que forman parte de los mecanismos de no discriminación, raza, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, todos los servicios, bienes e instalaciones deben estar disponibles. Aquí quedaros, este último punto, bueno, yo lo veo allí, aquí y aquí. Bueno, esto que tenéis en el último punto, en naranja, esto quedaros con ello y lo vamos a reservar un poco para el final. Estas 4 palabras que aparecen ahí, disponible, accesible, aceptable y de calidad, son los elementos esenciales del derecho a la salud. Cuando yo hablo del derecho a la salud, o cuando se habla en el ámbito internacional del derecho a la salud, estas 4 características son las que hay que tener en consideración. Es decir, lo que tenemos que hacer es saber en qué consisten estas 4 características, que son el contenido del derecho a la salud, y con las cuales medir la calidad, el disfrute y la protección del derecho a la salud en un determinado país. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Estas 4 palabras son claves para entender ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Seguimos? Seguimos. Construcción del estándar internacional. Pues la construcción del estándar internacional son los instrumentos normativos internacionales. Y ahora a la pregunta que tú me hacías, regionales, y cuando hablamos de regionales hablamos de ámbito europeo, y locales, ¿vale? Serían las normas internas relacionadas con el derecho a la salud, pero ahí no nos vamos a meter, vamos a hablar del derecho a la salud en el ámbito internacional, ¿no? ¿Dónde está regulado? Pues en la declaración aparece el artículo 25 y no aparece un derecho a la salud, pero sí en el artículo 25 se menciona, como aparece por ahí, y toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y especial la alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales. Es decir, no aparece propiamente un derecho así a la salud, pero viene recogido a la protección de la salud y la asistencia médica. Insisto, esto está regulado en el artículo 25 y lo tenéis aquí a la izquierda, Declaración Universal de Derechos Humanos. Tenemos internet aquí, ¿verdad? ¿Hay internet? ¿Sí, no? Bueno, si eso, luego volvemos sobre esta cuestión para que vosotros veáis lo fácil que es moverse con la normativa internacional, no es ninguna complicación. Luego, nos encontramos con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966, artículo 12. Y aquí sí que se expresa un derecho que es el disfrute al más alto nivel posible de salud física y mental. Nosotros en el ámbito jurídico denominamos a esto
conceptos jurídicos indeterminados, porque ¿qué es el más alto nivel de salud física y mental, ¿no? Posible de salud física y mental. Y entre esas medidas que deben adoptar los estados, parte figuran o establecen las necesarias para la reducción de lo que se llama la mortalidad infantil, de la mortinatalidad, mortalidad infantil, sano desarrollo de los niños, mejoramiento e higiene del trabajo y del medio ambiente, prevención de enfermedades epidémicas, endémicas, y la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Aunque lo diré más adelante, pero creo que hay que decirlo desde un principio, para que no nos confundamos, el derecho a la salud no es el derecho a estar sano, para que esto vaya por delante y no generemos unas expectativas un poco... Lo mismo que el derecho al trabajo no significa derecho a un empleo, sino que el derecho a la salud y el derecho al trabajo, en estos términos entendidos del marco internacional, lo que exigen es un marco normal, un marco de referencia en el cual tú puedas disfrutar del derecho a la salud. Nadie te puede garantizar estar sano porque uno puede nacer con una determinada enfermedad que hereda y por tanto eso no te lo puede garantizar nadie. Lo que sí te tienen que dar es todo un conjunto de elementos con los cuales tú puedas desarrollar todas tus capacidades, talentos y habilidades independientemente de las circunstancias en las que tú estés, y por lo tanto este es uno de las cosas que hay que dejar claro desde un principio. De la misma forma que, insisto, el derecho al trabajo no garantiza un empleo, sino que garantiza o debe garantizar las mejores expectativas para todos y sin discriminación del acceso en las mejores condiciones al mercado de trabajo. Siguiendo con este y quedaros un poco con la última por eso decía, con la última parte, es decir, progresivamente vamos a ir entrando en todas estas cuestiones. Como veis, esto se nos va progresivamente complicando. Hagamos derecho a la salud, pero esto del derecho a la salud cada vez se hace un poco más complejo, ¿no? Desde el punto de vista normativo también, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial recoge en el artículo 5 una referencia al derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales. Es decir, vamos progresivamente añadiendo elementos a todo este derecho a la salud, que insisto, vamos a ir construyendo ese estándar internacional. Estándar normativo. Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, en el artículo 24. Como veis, está el texto completo. Nos vamos a quedar con algunas de estas cosas. Derecho al niño al disfrute del más alto nivel posible de salud física y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Y si observáis, y esta es una cosa que quiero subrayaros, más que nada porque fijaros a lo largo de este mismo artículo 24, 1. Los estados partes. 2. Los estados partes. 3. Los estados partes. 4. Los estados partes. Titular de la obligación. Titulares, los estados, partes. En nuestro caso, el estado parte tiene una determinada estructura, que es ámbito nacional, ámbito autonómico, incluso ámbito local. Todo ello es estado y a todo le tienen unas competencias en este sentido. Pero siempre habrá de estados partes, no habla de otros titulares. El titular de la obligación en relación al derecho a la salud son los estados parte. La pregunta es, ¿España ha firmado tratados, todos estos tratados? La respuesta es sí. Por lo tanto, España está obligada a esta cuestión. Y esta es una cuestión que no solamente hay que decir aquí, sino que, aunque parezca mentira, hay que decir también en la Facultad de Derecho. Cuando un Estado firma y ratifica un determinado convenio y tratado internacional, las normas que están en ese tratado forman parte del ordenamiento jurídico, igual que el Código de la Circulación. Y, por lo tanto, son igual de obligatorias que cualquier otra cosa. Que se incumplen o se dejan de incumplir es exactamente igual de problemático que cuando no se aplican determinadas normas. Punto. Es decir, para que nos entendamos bien en ese sentido. Por lo tanto, en este caso, en la medida que tenemos la convención, ¿para qué queremos la convención en relación al derecho a la salud y qué obligaciones tiene un Estado parte en relación a este tratado? Pues como podéis ahí, vuelven a insistir, reducir la mortalidad, asegurar prestaciones de asistencia médica, combatir enfermedades y malnutrición, asegurar atención sanitaria, etcétera, etcétera. Abolir prácticas, esta es interesante porque el punto 3, abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños. Es decir, ¿qué se os viene a la cabeza?
la mutilación genital femenina formaría parte de este tipo de prácticas que no son compatibles, ¿eh? Prácticas tradicionales que son perjudiciales para la salud de los niños. Y aquí también me voy a poner un poco exigente en cuanto a los derechos. Es decir, hay siempre una discusión en torno a los derechos humanos sobre esta discusión, sobre si, bueno, es que hay determinados elementos culturales que no casan bien con los derechos humanos y que por lo tanto hay que hacer un poco la vista gorda con determinadas culturas. La respuesta es no. No. ¿Por qué? Porque los estándares internacionales son estos. Y de hacer algo, lo que tiene que hacer la costumbre es adaptarse a la norma y no al revés, no la ley adaptarse a la costumbre. En derecho hay una cosa que es la siguiente y que nos enseñan desde el primer día que entramos por la puerta, es que existen dos cosas, que existen las costumbres conforme a la ley y las costumbres contra la ley, y solo son admisibles las costumbres que son conforme a la ley. Por lo tanto, todas aquellas costumbres contrarias a la ley, y esto son normas internacionales, no deberían ser admitidas. Pero no hay que darle muchísimas más vueltas, ¿no? Seguimos construyendo el estándar internacional y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en los artículos 11, 12 y 14. Es interesante todo este tema porque, evidentemente, quienes están más excluidas del sistema de protección son las mujeres. Las mujeres y, sobre todo, las niñas. Las niñas desaparecen en muchas ocasiones del aparato de protección de los servicios sanitarios y, por lo tanto, hay que tenerlas muy en cuenta en este sentido. Simplemente un elemento importante en este caso, un paréntesis para contar algo que a veces cuento, pero para que sea de algún modo dejarlo aquí fijado también, ¿no? Uganda es uno de los países, bueno, vosotros lo conocéis muchísimo mejor que yo, es uno de los países en los cuales desde el inicio fue especialmente azotado por el VIH, ¿no? Y en consecuencia había una serie de prácticas que evidentemente ponían en riesgo a las mujeres especialmente, pero ahí se produjo un fenómeno curioso, que es que lo que había que hacer era todo un mecanismo de prevención, de protección. Y una cosa tan básica como era un análisis de sangre, un análisis de sangre, aquí se produjo el siguiente fenómeno. Los hombres eran incapaces de acudir a un análisis de sangre. Y sin embargo, las mujeres sí. Claro, esa situación, ese mero hecho de que para prevenir todo este tipo de prácticas y para prevenir la expansión de la enfermedad, lo que había que hacer era un análisis. Esto produjo en Uganda todo un fenómeno posterior de empoderamiento de las mujeres en el ámbito, sobre todo, rural, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que si yo soy valiente para ir a esto y yo soy la que de alguna forma está garantizando la seguridad, la protección de la familia, ¿por qué tengo que estar en otros ámbitos de la familia y de ámbitos de la sociedad sometida por alguien que es incapaz de hacerse un análisis de sangre? Es decir, un razonamiento bastante simple, pero que probablemente, no se había producido. Por tanto, proteger en este caso la salud de las mujeres en todos sus sentidos, sobre todo, bueno, evidentemente, en el recorrido vital de las mujeres, es necesario, fundamental, la protección del derecho a la salud, ¿no? El derecho a la protección, como se dice ahí, de la salud y la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguarda de la función de reproducción. Se está pidiendo a muchas mujeres, cuando van a pedir un contrato de trabajo, que, no lo digo en España, todavía, pero se están dando ya casos de peticiones de conservación de óvulos para que sean madres en el momento que sea más inoportuno para la empresa, sino cuando haya un acuerdo entre la empresa y la mujer, ¿no? Artículo 12, acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. Por tanto, ya el derecho a la salud no es, ya lo vamos, si observáis, ya lo vamos ampliando, derecho a la salud, pero también a la salud reproductiva, por lo tanto, física y mental, reproductiva también. Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo 1, las mujeres, se deben garantizar a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto. Es decir, toda una legislación que tenga protección en este sentido. Es decir, permisos maternales lo suficientemente amplios, permisos maternales lo suficientemente protegidos desde un punto de vista económico, permisos maternales entre hombre y mujer. Vale. Artículo 14. Como se señala en rojo, dice tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y servicios en materia de planificación.
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, aquí, bueno, como algunos sabéis, me dedico un poco más a este tema, a otros, pero en este en particular. La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, conocida como la Convención de Nueva York 2006, ratificada por España en abril de 2008, a partir de ese momento, evidentemente, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Hay que se señala el derecho a gozar del más alto nivel de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. La pregunta es bien sencilla: si vamos construyendo el estándar internacional, ahora ya podemos darnos cuenta y ya tenéis ahora, o sea, teníais el modelo, ahora ya tenéis un poco más de contenido. Por lo tanto, el contenido es el siguiente. Y ahora, simplemente para que vayamos progresivamente trabajando con esta cuestión y que podáis progresivamente trabajar después de que nos vayamos de la clase, ¿no? Derecho al más grado o al más alto nivel posible de salud física y mental. Aunque tengamos una intuición sobre eso, nos vale. El derecho a la salud reproductiva. El derecho a la planificación. Ahora ya tenemos elementos en este molde para valorar la situación de un determinado país. Y entonces tenéis que hacer una reflexión siguiente. Os dais media vuelta y con este elemento decís: en España, ¿tenemos todos el derecho a acceder al más alto o al mayor grado posible de salud física y mental? Y entonces podemos decir: bueno, vamos a verlo. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Entendemos bien la metodología? Por eso os pregunto. ¿Está entendido todo esto? Salud física y mental. Por ejemplo, ¿cómo está? Es decir, un elemento que sinceramente a mí me parece un tanto desconocido en la propia sociedad, pero creo que es interesante que cada vez más se reflexione sobre eso y que Marta a lo mejor me corriges en toda esta cuestión. El tema de la salud mental. Me parece que es, y sobre todo en las enfermedades mentales, que no tienen que ver con la discapacidad directamente, hay enfermedades mentales que producen discapacidad, otras no. Pero en cualquier caso, esto hay que, es decir, ya tenemos un espejo. Y por lo tanto, ¿cómo está la salud mental en España? Segundo, ¿cómo está la planificación de los embarazos en España? ¿Cómo es la educación sexual en España? Por lo tanto, si a todo esto hemos dicho que sí, y esto está muy bien, y tenemos de todo, perfecto. Si por el contrario, algunos de estos elementos nos faltan, entonces tenemos dos cosas que hacer. Políticas públicas con el objetivo directo de que eso hay que hacer algo. Y me anticipo. Uno, se han incrementado las enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes. No hay planes, o se han suprimido muchos planes y muchos servicios de planificación y de información a los jóvenes. Se ha incrementado el VIH, aun cuando ahora sea, digamos, más controlado por el tipo de fármacos. Pero eso significa que nosotros ahora tenemos lo que se denomina, en el enfoque basado en derechos humanos, lo que se denomina brechas de capacidad. Es decir, a alguien le corresponde un ámbito de actuación. ¿Por qué no hay información sexual en este sentido? ¿Por qué no hay educación sexual? ¿Me vais siguiendo? Es decir, yo lo que quiero es que tengáis muy claro la metodología. Y luego, ya vamos metiendo cosas. Ya vamos colocando cosas. Y estas cosas que vamos colocando aquí nos sirven para analizar la situación de los derechos en un determinado país, ¿no? ¿Cómo deben ser los servicios? ¿Cuál es el estándar internacional en principios y valores del derecho a la salud, igual que el derecho a la educación? Tres palabras: universal, público y gratuito. Por lo menos en el caso de la educación, en los niveles obligatorios. Bien, pues ahí lo tenéis. Gratuitos para las personas con discapacidad, precios asequibles. ¿Por qué? Porque no se puede penalizar a una persona porque tenga algo que no ha elegido. Y me explico muy bien. Nadie elige tener una discapacidad y nadie elige tener una enfermedad crónica o nadie elige determinadas enfermedades. Por lo tanto, como no son de cuestiones, ¿habéis elegido ser hombre o ser mujer? ¿Habéis elegido tener una capacidad visual una o la otra? ¿Habéis elegido ser alto o ser bajo? Y la pregunta es, ¿se discrimina por ser hombre o por ser mujer? ¿Se discrimina por ser alto o ser bajo? Son circunstancias no elegidas. Por lo tanto, nadie ha elegido una discapacidad y, por lo tanto, nadie puede ser discriminado por aquello que no ha elegido. Pero, sin embargo, la sociedad discrimina. Y entonces lo que no se puede hacer es penalizar dos veces. Discriminar por una cuestión no elegida y encima que te lo tengas que pagar tú. Protección, detección e intervención. Servicios los más cercanos posibles. Si vais observando aquí,
ya vamos señalando también indicadores. Servicio lo más cercano posible. La misma calidad. Cuando nosotros, como decía Marta, y ahora introducimos esa cuestión, nosotros participamos de la comisión de elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos y precisamente el derecho a la salud lo trabajaba una compañera y una de las cosas que vimos era una cosa un poco, bueno, entre comillas, era una cosa tonta, pero no lo era, que era las listas de espera. Claro, si tú tienes una lista de espera de un mes o de 15 días o de 6 meses, la calidad del derecho a la salud no es la misma en las distintas comunidades autónomas. ¿Cuál era el problema? Que el mecanismo de medición de las listas de espera no coincidía en las distintas comunidades autónomas. Uno, lo fijaban desde la primera visita al médico de familia. Otro, lo fijaban desde el momento en el cual se te ibas al especialista. Otro, lo fijaban desde el momento en el que ya tenías un diagnóstico, etcétera, etcétera. Con lo cual, magnitudes absolutamente incomparables lo que hacían eran determinar un derecho a la salud o una posibilidad de un derecho a la salud en condiciones de desigualdad, como, y lo que se nos pide aquí es que sea en las mismas condiciones de igualdad. Es decir, este tipo de cosas hay que valorarlas, y lo que nos permite valorarlo son los indicadores correspondientes, ¿no? Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud y de vida. Vamos a ver. Claro, es que una persona con discapacidad le obligan a determinadas cosas. Le obligan a pagar más, le obligan a tener otras condiciones en los seguros de vida. Paréntesis. A muchas niñas con una discapacidad, sobre todo síndrome de Down, en muchas ocasiones se obliga al aborto terapéutico, sin preguntarle, o en muchas ocasiones se las ha esterilizado sin preguntarle. Pero es que el derecho a la salud es mío, y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad lo que afirma es la autonomía personal, por tanto ellas también tienen algo que decir en este caso, ¿no? Con los apoyos correspondientes. Bien, impedirán que se nieguen de manera discriminatoria servicios de salud, de atención, alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad. Aquí tenemos otro problema. Y yo en esto voy a ir otra vez muy rápido porque me meto en este terreno y es un terreno muy interesante. Por ejemplo, si una persona con discapacidad tiene un tutor y Naciones Unidas nos ha llamado la atención precisamente por esto, es que el tutor en muchas ocasiones ha tomado la decisión por la persona. Y esa persona, y eso no puede ser así. Y en consecuencia, los tutores han tomado la decisión de que una persona con discapacidad se le suprimía un determinado tratamiento porque el tutor lo decide. Bueno, es que hay determinadas discapacidades. Sí, sí, claro, evidentemente que hay casos, pero en los casos en que sea posible hay que evitar que el tutor tome la decisión por la persona, porque la persona, como cualquiera de nosotros, tiene el derecho a tomar las decisiones conforme a sus circunstancias, ¿no? Y en consecuencia necesitar los apoyos correspondientes. Simplemente una acotación. ¿Qué capacidad tengo yo de comprarme un coche? Aparte de la económica. Sinceramente, yo sería en estos momentos incapaz de comprarme un coche. ¿Por qué? Porque no sé si tiene frenos A, B, S, Z, Q, o si tiene dirección no sé qué, o si aparca delante o por detrás. Hay tanta información que soy incapaz de asimilarla. Pero ¿por qué una cosa que yo, para comprarme un coche, de alguna forma valoro, y con una persona con discapacidad no? Hay muchas cosas que necesitan apoyo, pero quien decide soy yo comprarme un coche, y quien decide con consentimiento informado es la persona con discapacidad. La convención ha hecho que de sustituir la voluntad a las personas con discapacidad se ha pasado a autonomía de las personas con discapacidad con los correspondientes apoyos, igual que cualquier otro. Bueno, me he puesto aquí porque me pone, esto es un tema que me interesa, porque a las personas con discapacidad se les suprime el voto directamente, ¿no? Y se les pregunta ante los tribunales, es decir, usted, ¿cómo? Se les pregunta, los jueces les preguntan a las personas con discapacidad, usted, para quitarles o dejar sujeto el sufragio activo o pasivo, ¿me puede explicar el sistema electoral? ¿Me puede describir lo que es el sistema democrático? ¿Conoce usted el sistema de partidos? Y tú dices, pero bueno, si es que se la pregunta, me la hacen a mí y me quitan el derecho al sufragio activo y pasivo. Sí. Entonces, no pida a una persona con discapacidad más allá de lo que está pidiendo al conjunto normal de la ciudadanía. Por tanto,
vamos metiendo elementos. Por eso os decía antes que el derecho a la salud no es solo derecho a la salud, sino que alrededor del derecho a la salud hay libertades, hay derechos, hay principios, y todos estos juegan en marco del derecho a la salud, y es mucho más rico en este sentido. Lo que voy a señalar ahora tiene mucha importancia por lo que está justo debajo y que es una línea. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares no está ratificada por España ni por ningún país europeo. Esto a fecha de 5 de agosto de 2017. Herramientas sobre el derecho a la salud. Esto ya es una cuestión instrumental, sería ir viendo una por una, pero estoy viendo que el tiempo me está comiendo de manera brutal. Estas son herramientas. Independientemente de que hablemos del estándar internacional, vosotros también tenéis que tener en cuenta no me entretengo aquí, son instrumentos. ¿Qué quiero decir con herramientas? En esta página web en particular encontraréis informes, encontraréis interpretaciones sobre determinadas cosas, encontraréis resolución, es decir, encontraréis mucha documentación, guías sobre determinadas cosas, como veis ahí, ¿no? Es decir, una guía para la aplicación de los derechos humanos basado en el enfoque basado en derechos humanos, para la implementación de políticas y programas para reducir la mortalidad y prevenir todo ese tipo de cosas. Bueno, ahí tienes una guía, lo tienes ahí, están más o menos actualizadas. No están todos los días publicando estas guías, pero en cualquier caso yo creo que es interesante que sepáis que existen estos documentos, que son herramientas y que podéis utilizar, ¿no? Este era el sistema universal, y esta era la segunda pregunta, pero es que el estándar internacional se construye con el sistema regional, y el sistema regional lo compone, y aquí ya vamos muy rápido porque yo creo que más o menos el contenido regional reproduce el del sistema universal, ¿de acuerdo? Y entonces tenéis aquí toda la Carta Social Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en su caso, y ya nos meteríamos con la legislación local, fundamentalmente, evidentemente, la Constitución Española, artículos 43 y 51.11. Se reconoce el derecho a la protección de la salud y compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, educación física, el deporte, etcétera, etcétera. 51, artículos públicos garantizarán la defensa de los consumidores y los usuarios. Y me faltaría meter aquí un artículo que no tiene que ver con la salud, pero es el artículo 9, que habría que remover todos los obstáculos que impiden la igualdad y la no discriminación. Pero en ese caso, creo que el derecho a la salud lo encontraréis recogido en este articulado. Por tanto, ya tenemos todo el aparataje normativo. Insisto, vuelvo para atrás. 1. Sistema universal. 2. Sistema regional, Consejo de Europa. 3. Sistema más reducido, que es el de la Unión Europea. ¿Lo tenéis claro esto? Sistema universal, Naciones Unidas. Sistema regional lo compondrían el Consejo de Europa y la Unión Europea. ¿Estamos? Y luego tenemos el ámbito nacional, que sería local, que sería la Constitución Española. ¿Esto está? Para que os sigan sonando cosas, por si acaso, vinculado al Consejo de Europa está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, vinculado a la Unión Europea es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Son dos tribunales diferentes en marcos jurídicos distintos. Pero muy interesante, vamos a ver. Ayer, precisamente, salió una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenaba a España por las devoluciones en caliente. ¿Eso qué significa? Entonces dice, bueno, esto no tiene ningún valor. Tiene muchísimo valor. ¿Por qué? Porque lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos vincula a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español. Y por tanto, la interpretación que se pueda hacer a partir de ahora de determinadas normas, ya sean en el ámbito inmigratorio, de salud o de lo que sea, vienen determinadas por lo que establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, es importante tener esas cosas en consideración. Bien, segunda parte. Como ves, necesitaré un curso solo para el derecho a la salud. Segunda parte. La segunda parte es, bueno, hemos visto las normas, pero
las normas, que ¿esto qué significa? Y entonces ahora iríamos a la observación general número 14, y que emite y produce el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como os decía antes, que nos aclara qué significa eso del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Y empezamos por la primera parte. El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano, por la razón que os decía antes. Nadie te puede garantizar eso, eso es un imposible. Pero sí, el derecho a la salud entraña libertades y derechos. Libertades, controlar la salud, controlar el propio cuerpo, libertad sexual, libertad genésica, el derecho a no padecer injerencias. Derechos. Un sistema de derechos de protección de la salud. En esta observación general se dice, el concepto del más alto nivel posible de salud a que se hace referencia tiene en cuenta las condiciones biológicas, socioeconómicas, esenciales de las personas, como los recursos con que cuenta el Estado. Vamos a ver. ¿Todos tenemos el mismo derecho al más alto nivel posible de salud? Evidentemente que sí. Pero claro, por desgracia, cada uno de los países tiene un potencial. Y esto es aquí, y unas capacidades, ¿no? Y en este sentido, evidentemente, los Estados, aunque quieran, en muchas ocasiones no pueden ofrecer todo un sistema de recursos. Y es ahí donde entran la cooperación internacional, por ejemplo, ¿no? Hay varios aspectos que no pueden abordarse únicamente desde un punto de vista de la relación entre Estado y los individuos. Es decir, oiga, que yo tengo derecho a la salud y usted es el Estado parte y el titular obligado y me tiene que ofrecer. ¿Por qué? Pues por lo que estábamos diciendo antes. Porque a veces el Estado no puede. El derecho a la salud, por lo tanto, y esto es una cuestión a subrayar y a tener en cuenta, debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, es decir, que yo pueda acceder a los lugares más cercanos y de mayor calidad, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. Esto sí es el derecho a la salud. Esto sí. En esto debe consistir el derecho a la salud. Oiga, yo me tengo que desplazar 100 kilómetros. Mi derecho a la salud no está del todo garantizado. Si yo tengo que desplazarme 5 minutos, está garantizado. Si yo puedo llamar por teléfono y pedir una cita, parece más fácil que tenerme que desplazar 200 kilómetros. ¿Esto está entendido? Creo que no hay muchas dificultades, pero ahora vamos armando el estándar internacional, ¿no? ¿Qué más dice esta observación general número 14? Pues dice que, como os decía al principio, el derecho a la salud es un derecho inclusivo. Y por lo tanto, también dentro del derecho a la salud o en relación al derecho a la salud debemos abordar, y este es el enfoque basado en derechos humanos y esto es lo que decía antes. No, es que nosotros vamos a trabajar sobre el derecho a la salud. Ya. Yo, trabajamos mucho el derecho a la salud, pero, oiga, pero es que el agua que bebo, con perdón, es una asquerosidad. Bueno, pues, bueno. ¿Agua? Muchas gracias. Este no, en particular, evidentemente. Claro, por cierto, no sé si os han pasado un pequeño vídeo relacionado con el tema del agua. No sé si lo habéis recibido, creo que era de UNICEF. Una persona que se pone, creo que es en esta, me parece que es en, no sé si es... Noruega o un país, creo que es un país escandinavo, pero ahora no lo podría situarlo. Es decir, una persona que se pone en la calle, lo digo por lo siguiente, ¿no? Es decir, primero por devolveros a la vida, ¿no? También. El cuento era el siguiente, ¿no? Si lo podéis ver, si os lo puedo transmitir, pero sí, me interesa que contarlo, ¿no? Está al medio de la calle y entonces les dice a los que están por ahí paseando. ¿Veis este montón de botellas? Entonces le dice, sí, oye, si quieres una, tienes que caminar en esta cinta que tenemos aquí puesta 2 kilómetros. Entonces, si caminas 2 kilómetros, te entrego una botella. Y, bueno, pues la gente entra en el juego, ¿no? Entonces, bueno, camina 2 kilómetros. Entonces, caminan 2 kilómetros y le entrega una botella. Entonces, después de caminar 2 kilómetros en una cinta de esta de sin fin, evidentemente uno se cansa, ¿no? Entonces, le entregan la botella y el otro, evidentemente, coge la botella. Cuando termina de beberse la botella, le dice, ¿te ha gustado? Dice, sí, está rica el agua, está bien. Dice, bueno, pues ese agua contiene el dengue, el no sé qué, el no sé qué, el no sé qué y el no sé cuál. Entonces tú dices, o sea, yo me he caminado 2 kilómetros para conseguir una botella de agua que está contaminada. Dice, pues mira, esto es lo que le sucede a un alto nivel de población en el mundo. Por lo tanto, el derecho a la salud estaría vinculado con
el acceso a un agua limpia, a un agua potable. Por lo tanto, cuando yo voy a proponer un proyecto de un proyecto de cooperación internacional, yo solamente no puedo decir solo que voy a trabajar con el derecho a la salud, sino que voy a trabajar con los derechos estrechamente relacionados, como son el derecho a un agua limpia y potable, el derecho a condiciones sanitarias adecuadas, suministro adecuado de alimentos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y medio ambiente. Porque claro, y aquí me voy a deslizar, ¿qué es un trabajo decente? Entonces el trabajo decente lo definen muy bien Naciones Unidas y lo define muy bien la OIT. El trabajo decente es el trabajo no decente o no indecente. Y un trabajo decente es, uno, protege derechos humanos, y dos, el que permite tener un salario mínimo con el que cubrir básicamente las necesidades básicas durante un mes. La pregunta, ¿los salarios que se pagan en nuestro país o no, en otros sitios, cubren ese tipo de vida? ¿Sí o no? Si es sí, fenomenal. Y si es no, pues ya veremos qué hay que hacer, ¿no? Acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. Pero lo que es más importante, que es que parece que el derecho a la salud vincula a otros derechos, y es la participación de la población en todo el proceso de adopción de decisiones, que es porque yo traía el ejemplo de las mujeres de Uganda. Es decir, las mujeres de Uganda, a partir de ese momento, entran a formar parte de las decisiones políticas. Porque claro, usted no es, decir, el ciudadano, entre comillas, no es el hombre, es aquel sujeto que participa de las decisiones públicas. Y en un determinado momento, y por razones X, las mujeres estaban fuera de las decisiones públicas. Pero sobre estas cuestiones también las mujeres tienen mucho que decir. En consecuencia, el derecho a la salud requiere también de la participación en la actividad pública, la participación política. Es decir, el derecho a la salud es algo más que el derecho a tener esos elementos de físicos y mentales, ¿no? ¿Qué más dice? Y aquí es donde aparece, digamos, el esquema básico del derecho a la salud. Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Estos cuatro elementos son decisivos para entender lo que es el derecho a la salud desde un punto de vista internacional, ¿no? ¿Qué significa que con estas cuatro características medimos el estándar internacional? Disponibilidad. ¿Qué significa eso? Número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención y programas de salud. Esto es disponibilidad. Y entonces, perdonad que sea pesado, pero me interesa más que os quedéis con la metodología casi que con los contenidos, que después podemos ir a buscar otro sitio. Metodología. La pregunta es, uno, el derecho humano a la salud, en su apartado de disponibilidad, exige un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de salud. Con este elemento de disponibilidad, yo me doy media vuelta y digo, ¿qué pasa en este país? ¿En el nuestro o en otro? ¿Hay número suficiente de establecimientos? Los cuento. ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántos centros de salud existen? Mido el derecho a la salud. Me voy siguiendo el valor que tiene el derecho humano vista desde perspectiva del estándar internacional. Es decir, el estándar internacional nos fija la calidad del derecho a la salud o la intensidad del derecho a la salud. ¿Vamos bien? Vamos bien. Segundo, la naturaleza precisa dice, con todo, esos servicios incluirán los factores determinantes básicos de la salud. Agua limpia, potable, condiciones, lo que hemos visto en el apartado anterior, por lo tanto, no me voy a entretener en eso. Habida cuenta de las condiciones que existen en el país, así como los medicamentos esenciales definidos en el programa de acción sobre medicamentos esenciales de la OMS. Bien, por ejemplo, si observáis los informes del comisario del Consejo de Europa, se nos decía a España que como consecuencia de la austeridad y los recortes, el tema de acceso a los medicamentos se había reducido. ¿Por qué? Porque se había introducido en muchas comunidades autónomas el elemento ¿cuál? El copago. El copago genera desigualdad en el acceso a los medicamentos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, primera característica, hay pregunta por ahí, es que no sé si me había... Copago es que, imagínate lo siguiente, yo te duele la cabeza después de estar escuchándome una hora y 10 minutos, entonces tú necesitas un paracetamol o un ibuprofeno, y entonces yo, como soy Estado, te doy el medicamento gratis. Pero como yo ya no tengo dinero, que soy Estado, te digo, no... no te voy a dar el paracetamol gratis, tú vas a pagar una parte. ¿De acuerdo? Ese es copago, es decir, entre los dos pagamos el medicamento. Pero claro,
es que la trampa estaba aquí y este es el mecanismo por el cual nos llaman la atención desde el Consejo de Europa diciendo, es que este señor ya ha pagado, porque tú ya has pagado por el derecho a la salud, porque previamente has cotizado a la Seguridad Social por ese derecho. No sé si me explico. Por lo tanto, estarías duplicando el pago de una cosa que deberías acceder en términos gratuitos. ¿Me explico? Es decir, una explicación un poco para que nos entendamos. Y habría que matizar algunas cosas, pero me entiendes bien ahora el tema del copago, ¿está? Vale. Por lo tanto, insisto, ahora tenéis una caja. Primera parte de la caja, disponibilidad. Dos, accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna dentro de la jurisdicción del Estado parte. Bien, ¿qué significa la accesibilidad? No, los albinos no. Esto pasa en África. Las mujeres no, las niñas no, los de la región X no. Las personas con discapacidad no, que gastan mucho. Este discurso, aunque parezca una tontería, este discurso ha hecho... El de decir que las personas con discapacidad gastan mucho al sistema ha hecho que desde el Consejo de Europa se incluya a las personas con discapacidad en el marco de las víctimas de los delitos de odio. ¿Por qué? Porque se ha señalado a las personas con discapacidad, se las ha señalado como un objetivo al que se puede agredir. ¿Por qué? Porque gastan mucho. Y entonces en el marco de los delitos de odio se ha señalado que no pueden ser atacadas. De hecho, hay algunas pintadas en algunos lugares en los que aparecen esto de personas con discapacidad, mejor dicho, mongólicos a la cámara de gas, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, cuidado con ese tipo de cosas. No discriminación, accesibilidad física. Accesibilidad física. Hay un centro de salud, pero tiene unas escaleras que lo flipas. No hay ascensores. Accesibilidad física. Accesibilidad económica, lo que decíamos antes. Acceso a la información, hay que dar información. Ya tenemos otro elemento del estándar internacional. Derecho a la salud. ¿Discriminamos en el acceso a la salud? ¿Sí o no? No, nos felicitamos. Sí, habrá que hacer algo. Dos, ¿nuestros establecimientos son accesibles físicamente? ¿Nuestros establecimientos, nuestra gente económicamente puede acceder? ¿Nuestra gente tiene la información suficiente sobre los servicios que tiene? ¿Vais entendiendo todo esto? ¿Está? Bien. Aceptabilidad. Todos los establecimientos y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados. Es decir, respetuosos con la cultura de las personas. Aquí, evidentemente, hay que tener un cierto equilibrio. Yo aquí no sería un especialista porque el trabajo de campo lo harían mejor quienes han estado en trabajo de campo, ¿no? Pero claro, tú no puedes imponer determinados mecanismos, pero al mismo tiempo tienes que mantener un equilibrio entre la cultura de las personas a las que vas a prestar un servicio, si hablamos de cooperación internacional, con determinadas prácticas que evidentemente puedan ser culturalmente aceptables. Este equilibrio hay que mantenerlo, ¿no? Respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas que se trate. Y por último, calidad. Calidad. Se trata, porque en algún momento cuando hemos hablado de esto en algún otros foros, pues nos decían, no, es que parece que estamos hablando, parece que el derecho humano a la salud se puede convertir en un, ¿cómo se llama esto? Una norma de calidad ISO no sé cuántos, y entonces le decíamos, efectivamente, claro que es esto. Esto es lo deseable, este es el derecho humano. Es decir, el hecho de que haya determinados lugares en los cuales no se cumplen estas cosas no significa que esto no sea el derecho humano. El derecho humano es esto. Y todos entenderíamos que si tuviéramos y disfrutáramos o estuviéramos lo más cerca de esto, disfrutaríamos del más alto posible grado de salud física y mental. Y por lo tanto, cuanto más nos desviemos de esta situación, menos derecho a la salud tendremos. Personal médico capacitado. Medicamentos y agua y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, agua limpia, potable y condiciones sanitarias adecuadas. Bien, con todo, vamos a ver, por parar, 11 y 10 pasadas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Está entendido esto? ¿Se entiende bien? ¿Se entiende bien lo que es el estándar internacional? ¿Se entiende? Con esto, me da igual el país al que vayáis a trabajar. Yo ahora tengo que ver el derecho a la salud en determinado país. ¿De acuerdo? No veis nada, ¿no? Pues mejor, tampoco pasa nada. Esta es la plantilla del derecho a la salud
de la guía que yo señalaba antes. En la guía de indicadores de Naciones Unidas, esta es la guía de indicadores del derecho a la salud que aparece en Naciones Unidas. Como veis ahí en la izquierda, eso sí que se lee bien, indicadores estructurales de proceso y de resultado, y arriba salud mental, salud sexual y reproductiva, mortalidad infantil, no lo veo yo ni desde aquí, entorno natural, prevención, tratamiento, accesibilidad. Yo lo único que os quería traer con esta plantilla es que esto es un desarrollo de los cuatro elementos básicos de lo que es el estándar internacional. El estándar internacional es esto y los indicadores son estos, ¿de acuerdo? Es decir, esto es un desarrollo de lo anterior. Yo tengo que medir los cuatro elementos básicos del derecho a la salud desde el punto de vista internacional o del estándar internacional. ¿Cómo lo mido? Con los indicadores. Estos indicadores nos permiten medir determinadas cosas y elementos con los cuales son básicos. Por ejemplo, legislativos. ¿Este país ha ratificado todo lo relacionado con la salud? ¿Sí o no? Esto es lo primero que tengo que mirar. ¿Para qué? Para exigírselo. Dos, ¿qué hace en relación a determinadas cosas? Bueno, pues determinadas cosas. Los indicadores estructurales de proceso y de resultado. Los estructurales son básicamente toda la normativa de proceso, qué medidas están tomando y de resultado, qué resultado tienen las distintas actuaciones que se han venido realizando. ¿Está claro? Relacionadas con los temas que habéis visto arriba, con el derecho a la salud, con la mortalidad infantil, con el entorno natural, etcétera, etcétera. ¿Entendido un poco bien? ¿Está? Ahora ya voy acelerado y espero vocalizar bien. ¿Vamos bien? Bien. Si vosotros fuerais relatores de Naciones Unidas, o fuerais grupo de trabajo de Naciones Unidas, o fuerais miembros de un foro de Naciones Unidas, cogeríais esta plantilla, os desplazáis al lugar correspondiente y preguntáis, llamáis a capítulo a las distintas instituciones que os pueden dar información sobre este tipo de cosas. Y entonces vais a preguntar, vamos a ver, señor Ministerio de Sanidad, establecimientos que tiene, población que tiene, tirirí, tirirí, me vais, ¿vale? Resultado final. En España, lo que sea, en España, ¿hay educación sexual en las escuelas? ¿Sí o no? ¿El estándar internacional me exige ese tipo de cosas? ¿Me lo exige? Sí. ¿Lo tenemos? Pues sí o no. ¿Que lo tengo? Genial. ¿Que no lo tengo? Fallo. Haga usted, es decir, ¿qué ocurre después? Cuando terminamos de hacer ese control, Naciones Unidas nos dice, España, a través de un instrumento que os voy a señalar ahora. Usted, España, usted tiene que hacer esto para garantizar el derecho a la salud, a la educación o al que sea. ¿Entendido los mecanismos? ¿Sí? Sí. Bueno, esto me lo voy a saltar porque quería... Bueno, he dejado entrever una cosa que, si da tiempo, llegaremos a ella. ¿Dónde y en qué momento se le exigen a España explicaciones sobre, a España o cualquier Estado de Naciones Unidas? Se nos exige una explicación sobre cómo están los derechos en España, o en cualquier país, insisto. Pues se nos exige a través de un instrumento que se llama el examen periódico universal. Cada 4 o 5 años cada país se somete a un examen, si hubiera tiempo lo veríamos cómo se desarrolla todo esto, en el cual España dice... Sobre este derecho yo hago esto, 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 esto y esto. Muy bien. Usted hace una declaración de parte y dice, yo hago esto. Entonces Naciones Unidas dice, hombre, está muy bien lo que usted diga, pero permítame una cosa, no me lo creo. Y entonces lo que hace es informarse por otras vías. Y entonces dice, vamos a ver, voy a preguntar a entidades internacionales, voy a preguntar a organismos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch... Oxfam, a quien sea, y le pregunta, oiga, usted en España, al comité, porque los comités habrán pasado por España y habrán visto qué situación hay, y le dice, mire, usted nos dijo esto, pero nosotros hemos constatado esto, ¿qué tiene usted que decir? Y este es el examen periódico universal. Y entonces, en ese examen periódico universal, España se defenderá, y en ese momento se dirá, muy bien, pues en ese caso lo que tenemos que hacer es valorar si es verdad o no, es una especie de examen y, por tanto, decir, bueno, a la vista de la documentación, usted debería hacer esto.
a la vista de la documentación, le recomendamos hacer esto, a la vista de la documentación tendría que usted mejorar en eso. ¿Entendido lo que es el examen periódico? Es un proceso más complejo, pero que entendamos un poco cómo va. Claro, al final de este proceso, nosotros tenemos una foto fija de cómo están los derechos en un determinado país, entre ellos el derecho a la salud. Y por lo tanto, ya tenemos por un lado el estándar internacional y por otro lado la imagen fija de este derecho. Y por lo tanto ya tenemos la posibilidad de cruzar el estándar internacional con la situación real de este derecho. Mezclamos las dos y podemos sacar conclusiones. Este es el estándar internacional. ¿Nuestros centros sanitarios cumplen con el estándar internacional? ¿Sí o no? Me explico ahora mejor, pero lo que nos da la imagen, lo que nos da la situación, es el trabajo de campo. En términos de derechos, ese trabajo de campo básicamente está en el examen periódico universal. No solo, porque hay muchos informes de distintas instituciones, de la Oficina del Defensor del Pueblo, que nos actualizan un poco los datos que podamos tener en ese informe periódico universal. ¿Está? Bien, sí. No. Vamos a ver, lo que ocurre con el examen periódico universal es, luego hay informes de seguimiento a lo largo de todo ese tiempo y por lo tanto no hay propiamente todo un sistema sancionatorio, pero lo que sí vale es precisamente para lo que hemos venido hablando, para realizar políticas públicas y sobre todo para que haya mecanismos de reivindicación interna. Es decir, si yo estoy como entidad, por ejemplo, del tercer sector, y estoy viendo que desde el punto de vista internacional me están poniendo de relieve determinadas cosas, yo sí tengo armas y elementos de reivindicación interna para reclamar que el Estado, que es el titular obligado, realice determinadas cosas. ¿Vale? ¿Seguimos? Más o menos está cerrado los dos elementos. La realidad nos la da esto. El estándar ya lo hemos visto y hemos hecho un recorrido muy genérico sobre esta cuestión. El derecho a la salud no es lo mismo que el derecho a estar sano, creo que eso lo hemos dejado claro. El derecho a la salud no es solo un objetivo programático a largo plazo, porque muchas veces sí que se entiende esto, pero no lo es. El derecho a la salud es eso, un derecho que compone muchas cosas, pero evidentemente no es una especie de decir, bueno, esto nos permite, con esto que estamos proponiendo aquí sobre el contenido del derecho a la salud, vamos a organizar la administración sanitaria. No, es un derecho que yo tengo. Las dificultades económicas de un país no le eximen de la obligación de adoptar medidas que garanticen el disfrute del derecho a la salud. Como hay situaciones X que se están produciendo, eso no te exime como Estado de determinadas cosas, ¿no? Ahora vamos un poco más rápido. Vínculo a la salud entre el derecho a la salud y otros derechos humanos. Como hemos visto, el derecho a la salud es inclusivo. Derecho a alimentos, agua, nivel de vida adecuado, vivienda digna. Sería muy interesante desarrollar el tema de la vivienda digna. Principio de no discriminación y derecho a la salud. No se puede discriminar. Caso de las enfermedades desatendidas. ¿Qué son las enfermedades desatendidas? Y creo que probablemente a lo largo de estos días se desarrollará todo esto y por tanto simplemente hay que dejar caer este fenómeno, ¿no? Son enfermedades desatendidas las que crean grave discapacidad o representan un grave peligro para la vida y para las que las opciones de tratamiento son inadecuadas o existentes, ¿no? Y sobre estas, pues generalmente a quienes van a afectar son al estrato de población más desfavorecido, la población pobre, la población marginal de los países de cada uno de los países, fundamentalmente las zonas rurales, castigadas especialmente por este tipo de cosas. La discriminación en el acceso al derecho a la salud es tanto una causa como una consecuencia. Es decir, causa porque de alguna forma no accedes y consecuencia porque evidentemente como consecuencia de no acceder sigues siendo y progresivamente discriminado. Como el tiempo nos aprieta, pues aplicación del derecho a la salud a determinados grupos, ¿no? En el caso particular de las mujeres, y vamos ahora a cruzar determinadas cosas, insisto, y perdonad porque sea muy reiterativo, hasta ahora vamos bien y nos hemos... ¿Está esto bien? Bien. Aplicación del derecho a la salud a determinados grupos. En el caso de las mujeres tendríamos que hacer alusión a la Convención sobre Eliminación y el Pacto Internacional. Las mujeres se enfrentan con problemas de salud especiales y formas concretas de discriminación. Múltiples formas de discriminación. Se discrimina por ser mujer, por ser de un determinado color, por tener una determinada discapacidad. Y a veces se dan las tres circunstancias y en consecuencia se discrimina por las tres circunstancias.
En el ámbito jurídico, y si alguno tuviera algún interés especial sobre estas cuestiones y trabaja sobre temas de discriminación, es fundamental la referencia a la Directiva 2000/78, en la directiva normal de la Unión Europea, en la que se distingue y se aplica la llamada discriminación directa o indirecta. Eso sí, es decir, en muchas ocasiones, y para que nos entendamos, es muy raro encontrar la discriminación directa, es decir, te despido porque eres mujer, no se va a hacer así. Pero en sí, en muchas ocasiones, lo que se pone son muchos obstáculos que al fin lo que generan es discriminación indirecta. En esta directiva en particular se analiza ese tipo de cuestiones y, por lo tanto, y bueno, estando tú aquí, no me atrevo a decir muchas otras cosas más, ¿no? Pero es muy interesante porque hay algunas. No solamente se aplicaría el derecho a la salud, sino que se aplicaría también a otros contextos y sería muy interesante esta directiva en relación, y eso nos daría para otro seminario, sobre el tema del uso del pañuelo. Por parte de mujeres musulmanas en los puestos de trabajo, ¿no? Salud sexual y reproductiva, es decir, evidentemente esto afecta fundamentalmente a las mujeres y sobre todo hay un tema particular, el tema de la violencia contra la mujer, que ofrece diferentes facetas, que ofrece diferentes perspectivas, desde lo que encontramos en los periódicos hasta temas que de alguna forma a lo mejor no son tan patentes, como es la trata de seres humanos. Los niños y adolescentes. Los niños y adolescentes afrontan problemas de salud específicos, es una etapa de desarrollo físico y mental especial, por lo tanto hay determinados factores que pueden afectar de manera decisiva como pueden ser enfermedades infecciosas y la malnutrición. Estos niños en muchas ocasiones, es decir, en un determinado momento a determinados colectivos se les estigmatizó como consecuencia de haber adquirido, por ejemplo, el VIH, como consecuencia de determinadas prácticas que en determinados lugares se entendían que eran antinaturales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, primero, afortunadamente eso cambió, en algunos lugares todavía no, pero claro, se estaba produciendo también la transmisión del VIH pues de madres a hijos. Entonces nos encontramos con niños que tienen estas circunstancias y por lo tanto hay que tener en consideración no me puedo extender en todo lo que esto supone. Y bueno, abolir las prácticas tradicionales, como hemos visto antes, la mutilación genital femenina, el matrimonio a edad temprana, es decir, el hecho, por ejemplo, una forma de trata de seres humanos que no se identifica como tal, pero lo es. Nosotros entendemos por trata de seres humanos exclusivamente cuando se coge a una persona para dedicarla a la prostitución, pero la trata de seres humanos abarca también la explotación laboral y abarca también en lo que es los matrimonios forzosos, los matrimonios por conveniencia, los matrimonios por deudas, y estos matrimonios por deudas generalmente se hacen entre unas niñas y personas, hombres de una edad bastante avanzada. Entonces, pero eso, evidentemente, tiene unos riesgos físicos que no se trata de explicitar en este momento, pero que todos los que estamos aquí entendemos, ¿no? Estos matrimonios, y que forman parte de la trata, que son trata de seres humanos, también provocan un daño en la salud de la mujer, de la niña en particular, y de los niños, ¿no? La alimentación y cuidado preferencial de los niños. Los adolescentes, como se lo señalaba antes, es un grupo de población sano, pero expuestos a comportamientos de riesgo. Cada vez hay menos información, o se ha reducido la información y por lo tanto hay mucha información, pero en este sentido poca educación. Una violencia y explotación sexual, se ha incrementado, como os decía antes, el consumo, bueno, si no lo he dicho antes, lo digo ahora, se ha incrementado el consumo de prostitución por parte de los jóvenes. Vale menos un servicio de prostitución que una copa. Embarazos prematuros y no deseados, hay determinadas, no sé si los datos serían exactos, pero hay algunos, no sé dónde lo he leído, pero el dato sí que me acuerdo, 250 embarazos no deseados en Valladolid, vulnerables a las enfermedades de transmisión sexual, en particular el VIH, ¿no? Personas con discapacidad, ¿cuáles son los obstáculos que podemos encontrar? Accesos a los servicios sanitarios, una penalización precisamente por acceder a determinados medicamentos, y sobre todo hay determinadas cosas que son inevitables, pero que son ocultas, que es la violencia y los malos tratos sobre las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad en muchas ocasiones dependen de sus cuidadores, que en muchas ocasiones, y en buena parte, son familiares. Y evidentemente, este marco de relaciones, de dependencias,
pues es una cifra oculta de cómo si se producen o no pues daños a las personas con discapacidad. Pero evidentemente las personas con discapacidad no tienen capacidad ninguna y por eso hay que formar al personal sanitario en detección, y creo que eso se hace, con el objetivo de que detecten este tipo de cuestiones, porque no van a ir a un juzgado a decir esta persona me maltrata de una manera física o mental, ¿no? El tema de los migrantes, es decir, las principales dificultades con que se enfrentan las personas migrantes tienen que ver con el derecho a la salud, el acceso al sistema del derecho de salud. Por ejemplo, y veis ahí, hablaríamos de todas estas cuestiones. Los sistemas de salud estatales no ofrecen cobertura sanitaria suficiente a las personas migrantes. A veces es una cobertura, a veces se les excluye, a veces se ofrece una parte, o a veces, es decir, todo, acceder a todo el sistema de salud probablemente no lo hagan, ¿no? Es más, lo que se pretende es excluirles del sistema. Dificultades para acceder a la información. No se atreven a solicitar información sanitaria precisamente porque en muchas ocasiones en ese momento son detectadas y por tanto expulsadas del país. No digo solamente de nuestro, sino de otros lugares. Las trabajadoras domésticas son particularmente vulnerables. Uno de los países especialmente condenados por trabajadoras domésticas sometidas a trata es el Reino Unido. Las trabajadoras migratorias a menudo trabajan en condiciones poco seguras e insalubres porque no tienen condiciones ni exigencias en este caso. Las personas que son objeto de trata son sometidas a violencia física y malos tratos, ¿no? Ahí os atraía dos páginas, pero que no me ha dado tiempo a disparar por la sencilla razón de tiempo. Si lo queréis, también os las puedo señalar, que tienen que ver con la primera de ellas, la primera dirección sobre el debate en estos momentos que existe en Europa y casi en tiempo real sobre este tipo de las cuestiones relacionadas con la salud. Y el segundo dice, el pasaporte perjudica seriamente la salud. Es decir, el no tenerlo o el estar en condiciones no regularizadas en este caso es complicado. Por último, más que nada porque he comprometido terminar a las 11:30 y no retrasar muchísimo más, porque como veis esto es todo un mundo que se nos abre por delante. Mi objetivo creo que estaba cumplido. Personas que viven con el VIH. Claro, el problema de las personas que viven con el VIH, y podemos entender personas cuya enfermedad ha cronificado, pero también muchos niños que han heredado esa enfermedad, tienen derecho a no ser objeto de discriminación. Y en muchas ocasiones se pide en muchos puestos de trabajo una declaración de que tienes o no tienes el VIH, y eso forma parte de la intimidad personal, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la intimidad, el derecho al más alto nivel posible de salud, ¿no? Y muchas personas con VIH tienen una escasa o difícil disponibilidad a alguno de los medicamentos, de la misma forma que ha ocurrido o en algunas ocasiones ha ocurrido con los colectivos LGTBI, a los que creo sí, a lo mejor haré referencia. Las mujeres con VIH y SIDA, desigualdad de género y vulneración de los derechos de las mujeres y las niñas son factores importantes en la pandemia del VIH. Es decir, si nosotros condenamos a las niñas, por ejemplo, aquí, como veis, esto, el derecho a la salud nos permite hacer un zoom y salirnos de una determinada situación y lo que observamos en esas situaciones, que no solamente se vulnera el derecho a la salud, sino muchísimos más. Y en ese muchísimos más es donde nos encontramos todos estos problemas. Obligaciones de los estados. El titular obligado es el estado, y quedaros con estas tres palabras: respetar, proteger y realizar. Es decir, eso es lo que le corresponde al estado: respetar el derecho a la salud y respetarlo en los términos que aparecen por ahí, proteger y realizar. Y las obligaciones del Estado. Bueno, es cuestión de explicar pormenorizadamente todo este árbol de cuestiones, pero esto tiene más carácter jurídico que estrictamente del derecho a la salud. Pero, de alguna forma, no podría terminar esto sin hacer una alusión y evidentemente basta la diapositiva para que nos entendamos. Os señalaba al principio, a lo largo de esta explicación, los tres titulares: titular del derecho, titular de la obligación, pero también hay otros agentes sociales que son los titulares de la responsabilidad. Los otros agentes sociales son los particulares, las organizaciones no gubernamentales, los profesionales de la salud y de las empresas, los órganos y organismos especializados de Naciones Unidas, el sector privado. Muy importante todo esto. Subrayar algo por si no lo conocéis, pero para que de alguna forma lo podáis invocar, ¿no? Desde Naciones Unidas, a partir del año 2000 aproximadamente, se hace una llamada a lo que se llama el Pacto Global, o el Global Compact. Es decir,
la llamada a las empresas a que se comporten conforme a derechos humanos. Las empresas son sujetos privados, no son organizaciones ni son titulares de derechos, son titulares de la responsabilidad. ¿Qué ocurre con muchas de estas empresas? Y en particular podemos señalar con algunas de las que actúan y que tiene que ver con el derecho a la salud, y es que parece, es decir, un determinado comportamiento afecta al derecho a la salud, y me explico. Por ejemplo, el comportamiento de las industrias extractivas europeas, por ejemplo, europeas, que realizan prácticas en Colombia o que realizan prácticas en México, no digo ya que sean prácticas extractivas como el petróleo o la minería, sino que simplemente, por ejemplo, lo que se llama energías limpias, como parques eólicos, y os invito a que echéis un vistazo al parque eólico de Tehuantepec, lo que genera también es un daño a la salud, por la sencilla razón de que automáticamente se produce un mecanismo de dominó. Si nosotros estamos haciendo una explotación extractiva sin las debidas condiciones, lo primero, porque probablemente muchas veces lo que se hace es contratar un espacio para hacer una industria extractiva, engañando, entre comillas, porque las personas que han firmado el convenio y el tratado correspondiente para que se haga la explotación no entienden lo que han firmado, porque en el caso en particular del parque eólico en Tehuantepec, lo que está haciendo es firmando un documento en inglés y lo único que hablan es zatopeco, porque es su idioma, y no entienden nada, les han colocado un parque eólico justo detrás de sus casas. Pero un parque eólico que a priori es una energía limpia, pero para poner un parque eólico hay que hacer carreteras, hay que hacer unos cimientos en cada una de las distintas turbinas, y por tanto ahí, en ese proceso, se desvían ríos, y por tanto al desviarse ríos ya no, creo que de alguna forma no hace falta seguir con el proceso, porque vosotros lo sabéis, alteramos absolutamente el proceso vital que hay en ese sitio, alteramos la vida, alteramos y por lo tanto alteramos los mecanismos de acceso a la salud, al agua correspondiente, etcétera, etcétera. Es decir, todo este proceso, por eso os decía antes, hay determinados agentes, entre ellos los agentes privados, ¿no? Por eso, bueno, este es el pacto global, es lo que os quería señalar, y rendición de cuentas, y con eso creo que sí que más o menos terminábamos, y perdonad que me haya pasado en esto. Es decir, tenemos, y es lo que tú me estabas preguntando antes, rendición de cuentas, tenemos instrumentos necesarios para pedir rendición de cuentas, hay que pedir cuentas, hay que tener capacidad para tener e instrumentos para que los estados rindan cuentas. Otra cosa es que los estados sean reacios a ese tipo de cuestiones, lógicamente, normal. ¿Por qué? Porque una empresa que actúa en España no se atreverá a hacer muchas cosas que luego hace sí en otros países. ¿Por qué? Porque si tiene su domicilio en España, le pueden llevar a los tribunales, pero ¿Qué hombre de México se va a venir? Primero, porque no se lo reconoce en nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de demandar internamente. Por tanto, la situación es, bueno, allí las normas son más laxas, son otra cosa. Hemos actuado conforme a las normas de allí. Bien, claro, has actuado conforme a las normas de allí, pero no son exigentes con el medio ambiente como son los de aquí. Entonces, hay esta llamada, hay estos instrumentos, y con eso, pues, yo creo que para no pasarnos mucho más, esta es la página o el examen periódico universal, habría que haber visto la página, bueno, simplemente que lo sepáis, para recordar y a modo de síntesis, ahora, después, es decir, desde las 10 que hemos empezado, ahora han cambiado las cosas, cuando hemos entrado por aquí no sabíamos cuál era el derecho a la salud, ahora tenemos un contenido concreto, accesibilidad, disponibilidad, etcétera, etcétera, que se podemos medir y controlar con unos indicadores. Con este aparataje, nosotros después lo que hacemos es valorar cómo está la situación del derecho a la salud desde los estándares internacionales en cada uno de los países que forman parte del mundo. Entonces, con ese aparataje nosotros podemos decidir políticas públicas. Esas políticas públicas las podemos fiscalizar con estos mecanismos. Cooperación Internacional de Desarrollo, exactamente igual. Queremos un proyecto, sabemos dónde hay que actuar. Aquí, aquí, aquí. ¿Por qué? Porque el derecho no se cumple en esto y en esto. Este es el aparataje metodológico. Y este es el aparataje, digamos, de construcción del estándar internacional del derecho a la salud. Dicho lo cual, me callo y estoy a vuestra disposición. No sé si ahora, pero digamos que en cualquier momento, bueno, Marta tiene mi correo, yo estoy en la Facultad de Derecho y aquí, pues, gracias a Carlos, porque digamos que yo me siento aquí como en casa, y por lo tanto, como hemos venido muchas veces, pues evidentemente, pues agradezco, vamos, la hospitalidad, y por lo tanto, si hay alguna cosa, insisto, yo estoy cerca, o más o menos cerca, y me podéis preguntar lo que queráis. Pues nada más, y muchas gracias.